El tema es que para media Argentina eso lo cobra. Para otra media Argentina, como Catamarca, no. Ahora nosotros no vemos ni un solo argumento que justifique por qué un catamarqueño, por qué una mamá catamarqueña, por qué cualquiera que tenga un problema laboral en esta provincia no puede recibir lo que era el IFE en el 2020 y demás. ¿Cuál es el argumento para decir por qué sus compañeros de trabajo, sus colegas y demás no pueden recibir programas que son nacionales? Y entonces se dice, esta provincia sí, aquella también, Catamarca no. Únicamente el AMBA también. Pero chamigo, no puedes, no, eso no es argumento y demás. Para 20 millones de personas sí, para otros 20 millones no. Si en las provincias se vive peor todavía que lo que se vive en Buenos Aires, ¿cómo van a hacer un IFE sectoralizado para una franja nada más de la población y demás? Dicho con todo respeto del mundo, mire, un cartonero en Buenos Aires levanta 100 kilos de cartón, que no le cuesta como algo imposible, y le pagan 10 pesos el kilo, se levanta 1.000 pesos, 1.000 pesos un cartonero. Usted sabe que en los pueblos de todo el interior de Catamarca no juntan 100 kilos ni entre todos los comercios del pueblo. Entonces, lo que estamos reclamando, que se nacionalice los IFE que están entregando a la mitad de la Argentina, y junto con esto, el pedido para que el miércoles, que va a haber una marcha aquí en el centro de Catamarca Capital, pedirle al gobernador Jalil que atienda una delegación de los distintos pueblos, que escuche esta necesidad y que ayuden en el tema de los comedores y merenderos, y ayuden para que el gobierno nacional mande más cosas a Catamarca, chamigo. No es que esto es una vida de lujo y demás. Para un puñadito será una vida de lujo en Catamarca, pero para el grueso de los pueblos, mire, yo vengo de Bañado de Banta, de Manantiales, de Alijelén, si usted no me corrige cómo lo pronunciar, de Los Altos, del Alto, esto que el otro, lo único que vi fue pobreza, desocupación, ver cómo los trabajadores rurales vendiendo 5 pesos el kilo de zapallo a granel, que les costó 30.000 pesos el kilo de semilla, y resulta que en la verdulería de los pueblos el mismo zapallo se está vendiendo 50 pesos el kilo, y a ellos le pagan 5 pesos pagando 30.000 pesos el kilo de semilla, 30.000. Entonces no puede ser que sea tan iniquitativo y tan injusto la situación. Si hay algo para una parte de la población, tiene que estar también para la otra parte y demás. Nosotros no aceptamos un IFE para la mitad de la Argentina. ¿Cómo analiza la situación social en Catamarca respecto a los índices de pobreza? Bueno, mire, acá puntualmente sin IFE le daría el 52% de pobreza. De hecho, no existe el IFE acá, así que ese es el nivel de pobreza que hay. Debe ser uno de los índices de mayor pobreza de toda la historia, de toda la historia de Catamarca. De toda la historia de Catamarca debe ser el mayor índice de pobreza. Y luego, el tema de que, por ejemplo, miles y miles que viven del trabajo rural, de la producción rural, pequeña y mediana, en la provincia, le pagan por sus productos, le pagan nada, hombre. Por la naranja, por el zapallo. Mire, hasta un kilo de carne de lechón vendiéndolo a 160 pesos. Eso no existe. Después lo venden en una carnicería por acá, 600 pesos el kilo de carne de cerdo, y 160 pesos le están dando a los pequeños productores de Catamarca, 5 pesos el kilo de zapallo, y así sucesivamente todas las cosas. No puede ser tanta inequidad y tanta injusticia. Por eso la movilización del miércoles.